¿Los alimentos de hoy pueden ser tóxicos y dañinos para los humanos? Pues hoy aquí lo vamos a resolver. This is the moment, no turning back. Soy Hugo Montejo, graduado en educación física, experto universitario en nutrición y subcampeón del mundo de taekwondo y bicampeón de España. Hola, fit amigos y fit amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En primer lugar, quería dar las gracias por la repercusión que ha tenido el vídeo anterior de los insectos y nunca pensé que hubiera tanta gente interesada en un tema como era la alimentación y cómo se elaboran los alimentos. Uno parece que siempre estás solo en el universo y luego te das cuenta que hay un montón de gente con la que conectas y realmente piensa como tú, que no estamos solos. Quería dar las gracias a todos los que os ha gustado el vídeo y a los que no os ha gustado también, porque yo me considero una persona respetuosa y entiendo que no se puede gustar a todo el mundo y que hay que respetar todo tipo de opiniones. Así que de corazón os digo que muchísimas gracias. En primer lugar, quería matizar una serie de cosas que han quedado dudas en el vídeo anterior de los insectos, puesto que lo que queremos ver es si la alimentación de hoy en día es tóxica o no para nosotros, para las personas. Ha habido mucha gente que me ha comentado que en otras culturas y en otros países se comen insectos. Y yo esto lo entiendo perfectamente. Pero no se come cualquier tipo de insecto, punto número uno. Y segundo, que esos insectos están adaptados a esa cultura durante generaciones tras generaciones. No es lo mismo que de repente te abran la veda y te pongan 200.000 insectos y que comas cuando no estás acostumbrado a comer ese tipo de alimento. Así que yo sinceramente tendría mucho ojo y no tiene nada que ver. De hecho, si lo pensamos, ¿qué es lo primero que te dicen cuando vas a viajar a un país extranjero? Que evite el consumo de agua. Yo cuando estuve en Corea compitiendo con la selección española, lo primero que me dijeron es, ni se ocurra beber agua del grifo. Intentar siempre beber agua embotellada. Ni siquiera utilizar hielos para enfriar el agua porque el hielo puede proceder del agua del grifo y podéis tener una gastroenteritis, que de hecho el último día me tuvo que asistir el médico de la Federación Española en Seúl porque cogí una gastroenteritis, vamos, con vómito y diarrea horrible. Así que mucho cuidado con esto de decir que cierto tipo de países están comiendo insectos y no les pasa nada. Lo que ocurre en otros países no quiere decir que en las culturas diferentes vaya a pasar exactamente lo mismo. El compuesto que tienen los insectos, que es la quitina, que me lo habéis dicho por activa y por pasiva, y os lo agradezco, aunque ya lo sabía, porque no puedo hacer un vídeo incluyendo toda la información porque me tiraría 3 horas hablando. La quitina es un compuesto que está también en los crustáceos, los cangrejos, los camarones, y que es precisamente este compuesto el que produce alergia a las personas que lo ingieren. A mí el que contengan quitina o no, en cierto modo, tampoco me parece un gran problema, puesto que hay otros compuestos en varios alimentos, como puede ser, por ejemplo, el mercurio en el pescado, que si tomáramos muchísimo pescado o nos alimentásemos única y exclusivamente de pescado, probablemente tendríamos una intoxicación por mercurio. Con lo cual, hay que llevar mucho cuidado porque incluso el tema de la quitina tendríamos que ver exactamente si con los insectos es muy muy tóxico o un tóxico como podría ser, como ya he dicho, el mercurio en los pescados. A mí lo que más me preocupa realmente es ofrecer este tipo de insectos si realmente todavía no se saben las consecuencias que puede tener para el organismo. Yo, por ejemplo, que soy muy de pensar las cosas y analizarlas y me gusta tener conocimiento, puesto que el conocimiento es poder y la información también. Así que yo me planteo una cosa. Imaginaros, situación 2020. En España, mes de marzo, se produce una pandemia mundial que colapsa el planeta entero y nos deja a todos caos. Supuestamente digo porque yo aquí sí que no te voy a decir ni que me lo creo ni que no me lo creo. Supuestamente, esta pandemia se produce por la transmisión de una enfermedad de un murciélago a un humano. Y yo me pregunto, ¿y los murciélagos qué comen? Y ahora va la Unión Europea justamente pospandemia y da carta blanca para que se puedan criar y consumir
y comercializar todo tipo de insectos. Pues muchas ideas no cogen, parece. O quizá a lo mejor es que cogen demasiadas ideas y les viene muy bien. Yo entiendo que los insectos puedan tener un mogollón de proteínas, pero de ahí a que con el tema de la Agenda 2030 intenten de alguna forma reducir las ingestas de carne porque estamos contaminando mucho el planeta, mirad, lo que es obvio es que ya hay demasiada población en la Tierra y esto es una evidencia, pero el intentar sustituir las proteínas de la carne de los animales por las de insectos, yo qué queréis que os diga, a mí esto no me parece ni medio normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú igual a lo mejor para tener un pollo y criarlo, o un cerdo, o un ternero, pues tienen que pasar años o meses. ¿Qué ocurre con los insectos? Que los insectos se reproducen en 48 horas, con lo cual siempre les va a salir mucho más rentable. De hecho, es que a nivel de post pandemia, yo me he dado cuenta de que las empresas han puesto mogollón las pilas para poder intentar abaratar los costes, sea como sea, y sustituirlos por alimentos que les cuesta más trabajo o que les sale más caro. Por otro lado, también, por supuesto, he estado mirando todos vuestros comentarios y hay cierto tipo de cosas que yo, sinceramente, a mí me sobrepasan. Por ejemplo, el hecho de que me digáis que si es que la cochinilla no es un insecto, que es un hongo, de verdad, en serio, es que lo habéis oído, es que lo ha dicho Furanito. Lo único que tenéis que hacer es meterlo en la Wikipedia o en cualquier libro de biología y os enteráis de si la cochinilla del carmín es un hongo o es un insecto. Pero ya, si vamos a bajar a estos niveles, yo lo siento mucho, pero es que yo ya aquí ya no tengo nada que decir. O sea, es que no os cuesta nada mirar internet a ver que la cochinilla si es un insecto o un hongo. Y luego, otro. Me estoy cambiando el agua de lado. Y luego otro tema, cuando expuse el término de que de alguna forma con la miel y las abejas estábamos tomando algo de insecto, que no era lo mismo que tomarlo como un insecto como tal, lo siento, pero ya no puedo más, porque es que han sido tanta gente que me lo ha dicho, que es que comer miel es que no es lo mismo que comer insectos. A ver, vamos a ver si nos situamos. ¿Cómo se elabora la miel? Pues la miel, las abejas van a las flores, chupan el néctar de las flores, lo ingieren, van a un depósito que se llama buche, son mezcladas con sus propias sustancias y luego las regurgitan. Si no sabéis lo que es regurgitar, significa vomitar, se van al panel, las dejan allí, se desecan. Las almacenan para su maduración. Así que, si vosotros pensáis que la miel no está hecha con insectos, que venga Dios y lo vea. A ver, yo entiendo que las abejas de manera milenaria han convivido con nosotros y estamos culturalmente hablando súper adaptados a que de alguna forma estamos alimentándonos con ese tipo de insectos. Pero ahora, si vosotros no sabéis cómo se elabora la miel, de verdad, es que, a ver, escuchadme, esto es un canal de nutrición y de actividad física, esto no son clases de biología, de verdad, informar un poquito. Y a mí, lo más grave de todo esto, fijaros, que es lo de siempre, lo que yo no puedo dar crédito de la vida de Dios, es que la gente lleve toda la vida consumiendo la miel y no sepan que están ingiriendo y consumiendo sustancias de las abejas. ¿Qué vamos? ¿De inconscientes por la vida? ¿De hipnóticos con una venda en los ojos? Pues yo qué queréis que os diga, yo lo respeto, pero yo eso no lo quiero para mí. A mí me gusta saber qué es lo que hago, qué es lo que como, de dónde procede. Y ojo, yo lo respeto todo, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera, pero yo, para mí, yo prefiero tener el conocimiento y saber las cosas. Punto. Y luego, ya hay unos términos que esto sí que ya no lo voy a debatir. Ha habido varios que me estáis diciendo que si en la Biblia el profeta San Juan Bautista comía insectos, yo lo siento, pero yo esto es que yo ni lo voy a comentar, ni voy a debatir, ni voy a afirmar absolutamente nada. Pasa la página, Hugo.
Chapaola. Y luego, con los comentarios, yo ya sabéis que soy una persona súper empática y que soy súper respetuoso. Y pido lo mismo con el tema de los comentarios. Comentarios donde salgan fuera de tono. Que no se hable de lo que se tenga que hablar de la temática del vídeo. Y si hay insultos e imprecaciones, yo directamente eso no lo voy a consentir. Punto. Me parece que ya la vida es bastante dura como para que encima estemos aquí insultando a la gente. Mirad, yo entiendo que hay muchas veces que esta temática nos puede irritar a todos, pero yo, en vez de ponerme a insultar a la gente y no respetar a los demás, ¿sabéis lo que hago? Cuando me voy a las clases de taekwondo, me lío a pegar hostia a diestro y siniestro con las manoplas, que me quedo más a gusto que un arbusto. Pero jamás, nunca, faltar el respeto. Yo, de hecho, soy de los que pienso que yo soy un ser. Acrónimo S-E-R. Sinceridad, educación y respeto. Y si ese término no se cumple en mi vida, son personas o situaciones que yo no las quiero para mí. Punto. Luego, con el tema del sellito del Rainforest Alliance, os voy a decir una cosa. No voy a decir más de dónde viene ese sello. Lo único que os digo es que ese sello no tiene nada que ver con los insectos. Y os voy a dar una recomendación, porque yo sí que estoy asesorado legalmente, y os voy a decir algo. Esas personas que han subido esos vídeos, otros compañeros, youtubers, gente que ha hecho comentarios en podcast, o incluso comentarios que hagáis diciendo que ese sello de la ranita pertenece a los insectos, yo os puedo decir que vayáis borrándolo lo antes posible. Os voy a poner en situación. Imaginaros que esta empresa que utiliza ese sello, como es por ejemplo Nestlé, pues a raíz de esos comentarios tiene pérdidas en la producción del chocolate. Y se le ocurre tomar acciones legales por injuria y por daño y perjuicio. Pues a más de uno se le puede caer el pelo, y precisamente no por un insecto. Yo digo que ese sello tiene 30 años, que pertenece a una empresa que colabora con el medio sostenible, que cuida a los trabajadores, que utiliza los empaquetados de una manera también ecológica, pero no tiene nada que ver. Lo sé. Sé de quién es la empresa. De un tal Bill. ¿Bill Hugo? ¿Con B o con V? No, Bill con V es de villano. ¿Villano? Bueno, da igual. Que no, que sé perfectamente lo que es y sé, y suena un poco todo raro, pero hacerme caso, por favor, os pido, y no metáis en berenjenales, que podéis salir más de uno y más de una trasquilados. Ya para terminar con el tema de los insectos, quiero que sepáis que los únicos estudios científicos que hay en humanos, no es in vitro ni con animales, sino con humanos, son con las abejas. Así que todos estos alimentos con insectos, yo creo que lo más lógico, y puesto que hay gente que no quiere tomarlo, igual que ocurre con los celíacos, con el gluten, los intolerantes con la lactosa, o incluso los veganos con la carne, yo creo que lo más coherente y lo más normal sería coger y que sacaran algún sello o algún código, o que simplemente en los paquetes de los alimentos lo especificaran de una manera clara y sencilla. Y ahí ya cada uno que elija si quiere comer insectos o no quiere comer insectos. Yo ahí no me meto. Respeto a todo el mundo absoluto. Yo, que haya gente que quiera comer insectos, a mí me parece fenomenal. Y lo digo, y os lo digo de verdad, me parece estupendo que no le importe tomar insectos. Es una opción como otra cualquiera y hay que respetarla. Pero lo que sí pido es que toda esta gente que están a favor de los insectos también respeten la opción de las personas que no quieran tomar insectos. Y yo digo que a día de hoy yo no sé todavía si yo quiero o no comerlos. Porque tengo mis dudas, punto. Vamos a pasar ahora al tema de los aditivos. Son todas estas sustancias que ayudan de alguna forma a conservar los alimentos y a mejorar su sabor, su color, etc. Por ejemplo, os voy a dar un dato. El aditivo E171, es decir, el dióxido de titanio, que es un colorante que ayuda sobre todo al color de la leche,
La nata intensifica su color blanco y está precisamente pues, en leche, en nata o en chicle. Después de todo el tiempo que ha pasado en alimentos y que se ha consumido, la Unión Europea el 18 de enero de 2021 lo tuvo que retirar del mercado porque era tóxico para el cuerpo y producía inflamación en los pulmones y podía dañar el material genético humano. Así que, ¿qué ocurre entonces? ¿Yo me tengo que fiar de todos estos nuevos alimentos que se están consumiendo o comercializando con ellos, pero que en el fondo no hay estudios científicos? Pues yo sinceramente, yo esto sí que no lo veo nada normal. Porque lo que están es jugando con la salud de los humanos, que estamos haciendo de conejillos de India. Yo no sé vosotros, esto me genera una inseguridad que si lo pienso, porque yo sí que soy de pensar las cosas y analizarlas, porque quiero saber qué es lo que pasa y sobre todo quiero saber de qué me estoy alimentando. No me da ninguna confianza, os lo digo en serio. No me da ninguna confianza, punto. Y no quiero ser ni alarmista ni nada, porque yo no soy ni negacionista ni nada por el estilo. Yo tengo mi opinión que vale para mí y os lo digo, no vale para nada. Pero que no, me genera confianza, punto y pelota. De hecho, fijaros cómo es cualquier alimento, ya no solamente el alimento, un nutriente, un mineral, una vitamina en exceso, se convierte en un tóxico para el cuerpo. Imaginaros, para mí, el alimento natural más limpio que hay y más sano que hay y que es el más necesario de todos es el agua. ¿Vosotros sabéis que uno se puede intoxicar por agua? Y no estoy hablando de aguas residuales, ni fecales, ni agua contaminada. No, no. Con el agua mineral que tú puedes comprar en el supermercado. ¿Sabes que puedes tener una intoxicación por agua? Pues sí. Si tú ingieres más agua de la debida, se produce una disolución del sodio en la sangre. Y además encima es que eliminas más sodio por la orina. ¿Qué es lo que ocurre? Que de alguna manera en la sangre se aguifica y con ello el cerebro. Y se puede producir una inflamación que puede dar lugar al coma o incluso la muerte. Así que imaginaros, estoy hablando solamente de agua. No quiero ni pensar todos los aditivos, lo que puede suponer para el cuerpo. Por ejemplo, un exceso de vitamina A puede producir vómitos y dolores de cabeza. Un exceso de vitamina C puede producir cálculos en el riñón y la vejiga y la degradación de la vitamina B12 y el bloqueo de la absorción del calcio en el cuerpo. El exceso de zinc en el organismo inhibe la absorción del hierro y del calcio. Y el exceso de selenio en el organismo puede producir caída del cabello y malformaciones a nivel de las uñas. Y esto obviamente es a través de alimentos saludables. No son ni artificiales, ni aditivos, ni nada. Por eso yo siempre recomiendo que las personas que utilicen suplementos que se aseguren de si no están sobrecediendo al organismo en algún tipo de mineral, proteína o vitamina. Si sobrepasamos los límites que el cuerpo necesita, los estamos intoxicando. Y estoy hablando otra vez de alimentos sanos. Pasamos a analizar uno de los alimentos más consumidos en toda España, como es el pan. No solo es que lleve ya distintos aditivos, sino que además lleva trazas, por ejemplo, de pescado, crustáceos y moluscos. Y ya sé que en algunos sitios está saliendo que los crustáceos y los moluscos es el identificativo de los insectos. Pero yo es esto que hago, que como no estoy seguro, no lo voy a afirmar, pero aún así las trazas son proporciones ínfimas de cualquier sustancia que por su elaboración en la cadena de producción, bien sea por máquina o por operario, se contamina el alimento. ¿Pero me puedes explicar qué hace un molusco o un crustáceo en la cadena alimentaria del pan? Otro tema que a mí me preocupa muchísimo es con las frutas y las verduras. Y fijaros que esto lo veo en menor medida, pero creo que el tema de querer producir todo lo que pueda, generar el máximo producción en frutas y verduras de continuo, sin tener en cuenta la climatología y sobre todo las temporadas en las que estas frutas y verduras se cultivan, están generando tóxicos también en el cuerpo, como puede ser con los pesticidas, insecticidas, fungicidas, plaguicidas e incluso hormonas de crecimiento. Y estoy hablando, obviamente, de frutas y verduras.
Así que mi recomendación es que siempre las lavéis muy bien, porque lo que no queremos también es que todos esos químicos los incorporemos o lo podamos dañar en el cuerpo. Y esto ya sí que es un tema que para mí es muy, muy, muy delicado. De hecho, por ejemplo, en las patatas, si os dais cuenta, yo ahora compro una patata y la puedo tener en el frigorífico, vamos, que es que me dura 2 meses. Yo, cuando era pequeño, mi madre compraba patatas y las tenía al aire libre, en 15 días le salían raíces. ¿Cómo es posible que ahora no pase? Pues bueno, pues porque le echan un químico antigerminante que, por cierto, tuvieron que prohibir el 31 de diciembre de 2020 el antigerminante químico clorprofan, porque era un auténtico tóxico para el cuerpo. ¿Y qué ocurrió? Que de repente todos los agricultores que estaban utilizando ese químico, ¿qué hacían con la producción que tenían de patatas? ¿Cuál era la alternativa que tenían? Pues que o una de dos, o perdían dinero o lo que consiguieron hacer es que fue que todas esas partidas de patatas que ya las tenían cultivadas y preparadas y almacenadas para la distribución, pues que las utilizaron para patatas de bolsa. En este canal lo que intentamos es promover la salud a través de una buena alimentación y del ejercicio físico. Si te gusta, te pido que te suscribas al canal. También hay otro tema que probablemente no creo que pasen muchos años hasta que esté ya, vamos, a la orden del día. Y es el hecho de consumir carne artificial, o lo que se llama también carne in vitro o carne de laboratorio. ¿Y esto qué es, Hugo? ¿Esto te lo estás inventando? No, no me lo estoy inventando y ya, vamos, está rulando por todos los sitios. Esto es un tipo de carne que nunca ha pertenecido a un animal y proviene del cultivo de células musculares extraídas previamente de animales. Yo, sinceramente, esto ya la gente lo verá normal, yo lo respeto, pero yo, ¿qué queréis que os diga? A mí este tipo de historias no me hacen ya, me hace todavía mucha menos gracia que los insectos, porque ya fabricar algo que es totalmente artificial, ¿hasta dónde vamos a llegar? No lo hacen en beneficio de los humanos. Si lo hicieran en beneficio del ser humano, intentarían que fuera todo mucho más sostenible y más natural. Y no esta, lo voy a decir así porque es lo que siento, a mí me parece una auténtica aberración. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Que intentan manipularnos, controlarlo a través de la comida? Es que no puede ser. Yo sinceramente, mirad, con el tema de los aditivos ya de por sí, que sepáis que todos los aditivos, todos son tóxicos para el cuerpo, todos. Lo que pasa es que según la Unión Europea, la FDA americana, etc., los tienen en unos rangos que están al límite de lo que podía ser tóxico para el cuerpo. Pero eso no deja de ser que sean tóxicos para el cuerpo, puesto que son tolerables y que de alguna manera pues no producen ningún tipo de enfermedad a corto o medio plazo. Así que, aunque los aditivos estén en sus límites máximos de consumo humano, que no producen toxicidad en el cuerpo, no dejan de ser un tóxico, porque es algo que no es natural. Si ya los alimentos naturales, como puede ser el pescado en el mercurio, las legumbres con los antinutrientes, puede producir tóxicos. Imaginaros aditivos, cosas que no son naturales, que se agregan a los alimentos. Yo, sinceramente, mi opinión es que intentéis no consumir ningún tipo de aditivo, y esto ya sí que es muy, muy difícil. Yo no me considero ningún conspiranoico ni quiero alarmar a la gente, pero yo creo que esto es una realidad que muchísima gente ya lo sabemos, y además encima personas como yo, que me dedico a la salud, que trabajo con la alimentación, que trabajo con el deporte, y estoy viendo uno tras otro un cliente, otro cliente, otro cliente, y veo la cantidad de enfermedades que hay. Porque os voy a decir una cosa a título personal. Yo, por ejemplo, mi abuela en los 80 se murió de un cáncer de mama. Yo jamás en mi vida, cuando era pequeño, escuché absolutamente que nadie se había muerto de cáncer. No conocía a nadie más. Ni conocí a nadie que tuviera una alergia. Y bueno, las alergias tienen todavía un pase, pero la intolerancia, ¿de dónde salen tantas enfermedades de intolerancia y alergias? Nadie se lo plantea.
Pues yo qué quieres que os diga, encima, como trato con clientes y me dedico a la salud, lo siento mucho, pero a mí sí que me preocupa. Y no puedo dejar de prestar atención, de investigar, de ver los estudios que hay y de mantenerme informado, que creo que es lo que tenemos que hacer todos. Si es posible ponerle trabas a cosas que no nos parecen justas o son injustas, pues habrá que hacerlo. No sé si habrá una mano negra, dos, tres, cuatro, que están intentando hacer algo o no. Es algo que lo pienso, pero no estoy ni a favor ni en contra. Pero el tema de los insectos me hace que pensar muchas cosas. Porque yo es que esto no lo veo natural. Que haya gente que le dé igual comer insectos, no es mi problema. Yo, es su opción y repito, lo respeto y yo me empatizo con ellos. Pero yo también quiero que el resto de las personas que tengamos dudas, incluso aquellos que no quieran hacerlo, pues que también se les respete. Tenemos que convivir en un planeta para todo el mundo, no solamente para uno. Yo, el tiempo que estoy aquí en el universo, lo único que quiero es estar saludable, sano y moverme de una manera autónoma. Yo, precisamente ahora, en estos tiempos que hay, es cuando conscientemente nos tenemos que cuidar para prevenir enfermedades a la larga y luego no tener que estar tomando medicaciones ni ser asistidos por otras personas para que nos puedan cuidar. Y eso hay que hacerlo ahora, no ya cuando las enfermedades las tengamos encima. Intentemos comer lo más sano posible, llevar una dieta equilibrada. Así que cualquier comentario que tengáis, decidme si vosotros pensáis que nos están intentando manipular a través de la comida. Os leo todo lo que pongáis. Espero que tengáis una buena semana. Os mando un beso enorme. Muchísimas gracias por todo y nos vemos. ¡Chao!